la consola. Bienvenido, gente, a otro vídeo de si merece o vale la pena. En esta vez tenemos a la Dreamcast. ¿Merece la pena tener una Dreamcast en pleno 2018? Vamos a ver. La consola de Sega, llamada la Sega Dreamcast, fue la última consola de Sega que aterrizó en el mercado. Fue lanzada justo en el 1999, acabando lo que es el año, por lo cual le pilló muy tarde para competir contra sus rivales directos, que era la Nintendo 64 y, bueno, la PlayStation 1, ¿no? Y llegó muy, muy tarde, la verdad, que fue una lástima. Y aparte que era bastante cara la consola, los juegos eran carísimos y la consola lo era bastante más, pero merecía la pena porque era la primera consola en incorporar un sistema de 128 bits y ejecutar títulos como los que podéis ver aquí, el Star Wars Racer, Soul Calibur, entre ellos, con una calidad gráfica sorprendente. Mira, el Quake 3 Arena solo salió para PC, pues también esta consola era capaz de jugarlo. También tenía un puerto para 4 jugadores y el mando, bueno, no tenía dos analógicos, tenía uno, a ser un poco el defecto del mando. Tiene una forma pues muy espacial, muy rara, pero interesantemente el mando tenía dos agarres aquí atrás que lo hacían bastante ergonómico. También tenía, como la Nintendo 64, podíamos meter en una abertura la tarjeta de memoria, ¿vale? La memory card se metía en la primera, que también había una visual memory que salía como un Tamagotchi, y en el segundo ranura siempre la reservábamos para el rumble pad, la vibración. Esto pues daba vibración al mando, era igual. Estas ideas la cogieron de Nintendo 64, lo cual nos hacía un mando un poco tocho. La verdad es que era tocho el mando, te hacía fuerte jugando. Y nada, que decir, pues salieron títulos muy buenos, muy reconocidos por la tal, pero pasa que llegó muy tarde. Claro, ya PlayStation 1 y Nintendo 64 se comieron el mercado, y la salida en el 2000-2001 de la Play 2, pues acabó con esta increíble consola. La consola Sega Dreamcast no solo valía para jugar, sino también era un medio multimedia, ¿vale? En el que podíamos pues reproducir música de cualquier CD-ROM que tuviéramos. El Sega Dreamcast contaba con una potencia bastante elevada y adelantada a su tiempo, versionando algunos juegos que salieron para consolas, como puede ser en este caso el Star Wars Racer, que únicamente salió para la Nintendo 64 y para el ordenador, mejorando los gráficos de ambos. Era el equivalente a la Xbox One X de la época, puesto que los títulos los mejoraba de una manera increíble, tanto en nivel gráfico como en nivel de sonido. Bueno, y el veredicto que tiene la Sega Dreamcast es que a día de hoy podríamos disfrutar de títulos que en el pasado no pudimos disfrutar porque no teníamos la Nintendo o la PlayStation, con unas calidades bastante altas. Títulos como el Crazy Taxi, el Soul Calibur, entre otros, ¿vale? E incluso el Shenmue y el Sonic, y podríamos jugarlos pues con una calidad, como he vuelto a decir, bastante alta. Así que nada, chavales, ahorrar pasta, que la podéis encontrar alrededor de 40 euros en internet.